Buenas tardes, señora María. Buenas tardes. Estoy por acá porque hubo un inconveniente con las reservaciones que hicieron. Sé que reservaron dos habitaciones, pero la habitación en la que está el joven no estaba apta y ahorita no tengo más disponibilidad en el hotel. El hotel está totalmente ocupado. Ay, pues que mi hermana ya lo había reservado. Sí, tienes razón, pero se nos escapa en este momento las manos porque ahorita la habitación de él realmente no está apta. No sé si habría la posibilidad de que compartieran la habitación por esta noche o por este fin de semana. No, porque él es mi cuñado y no mi hermana, no. Bueno, si hay muchos problemas, no, tranquila, no quiero incomodarte tampoco, María. Yo veré dónde paso la noche. No, es que la situación es que los demás hoteles también están ocupados. No, ya yo llamé a otros hoteles cercanos y están ocupados todos. Bueno, pues está bien, quédate conmigo, pero duermes en el piso. Está bien, pero segura que no tienes ningún problema. No, pasa. Bueno, pase. Gracias. Disculpe la molestia. Con Pasa. permiso. Gracias. Bueno, mira, como te dije, yo duermo en la cama y tú duermes en el piso. Ahí Sí. están las almohadas para que te acomodes y toma la cobija para que duermas cómodo. De acuerdo, María, y de verdad, gracias de nuevo. No quiero Sí. incomodar. Yo me voy a ir a bañar. Toma la almohada. Yo me voy a ir a bañar y si quieres cuando yo salga tú te bañas. De acuerdo. Beltrán. Beltrán. María, ¿qué pasa? Ya me bañé, si quieres anda a bañarte. Muy hermosa. No creo que esté tan bella. Es tu cuñada, Beltrán. No puedes pensar esto. Es tu cuñada. Beltrán. 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 María, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahora? Quería preguntarte si estás cómodo allí donde estás durmiendo. Sí, tranquila, no te preocupes. Duerme tú tranquila. Bueno, no sé si quieras pasarte a dormir aquí arriba conmigo. De todos modos, tú eres novio de mi hermana y yo jamás te vería con otra intención, así que tú eres prácticamente familia. Así que ven, sube a dormir conmigo. ¿Estás segura de eso, María? No quiero que haya problemas. Sí, ven, ven. Bueno, está bien. Nunca debe haber pasado. Esto fue un error. Yo espero que no le digas nada a mi hermana. No, ¿cómo crees que voy a decirle algo? Sería acabar mi relación con ella. Bueno, y yo tampoco le diré nada porque a mí tampoco me conviene. Te va a quedar entre nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno,
Eso espero. Ya cuando termine de arreglar, que debe estar por venir. Será. ¡Hermana! ¡Ay, qué linda! ¡Qué preciosa estás! Ese viaje te sentó buenísimo. Ay, gracias, hermana. Bueno, yo las dejo que conversen. Supongo que tienen mucho con qué ponerse al día. Me voy a ir, ¿sí? No, mi amor, pero... María, ¿de casualidad no se puede quedar conmigo? No, mi amor. Estoy seguro de que necesitan tiempo para hacerlo. Está bien. Él se puede quedar. No pasa nada. Vete, mi amor. No hay ningún problema. Pasen. Sí. Tu habitación está al final. Por favor, ya te dije que no podemos volver a hacer esto, ¿sí? ¡María Beltrán! Karen, no, lo siento, me confundí por ¿Te un... confundiste? Pero fuiste muy específico, me dijiste María. ¿Acaso a ti te gusta mi hermana? No, mi amor, no es lo que parece. ¿Sí? No es lo que parece, Beltrán. Ya va, ¿y estos gritos? Ah, estos gritos, porque parece que mi querido novio me llamó María. ¿Tú me puedes explicar eso? Una equivocación, mi amor, no es lo que parece, sí, Karen. ¿Y qué parece, Beltrán? ¿Qué parece? ¿Que a ti te gusta mi hermana? ¿Que estás teniendo algo con ella? ¿O qué es lo que parece? Habla, María, habla. Porque ya en este momento se les pueden salir las caretas a los dos. Hablen, ¿qué es lo que traen ustedes dos? Nada, no sé qué está pasando aquí. ¿Sabes qué, Karen? Ya no pienso seguir mintiéndote más. Sí. Dime, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tuve algo con María. Me dejé llevar por el deseo. La verdad es que ella me invitó a dormir con ella y no pudo resistirme. Mentira, hermana. Él fue el culpable. ¿Él fue el culpable? De él lo puedo esperar porque él es una rata, una basura. Pero de ti, que me corres por aquí, que eres mi hermana. ¿Cómo me pudiste hacer eso? Eres una descarada. Ya, Karen, sí. Espera. O sea, no, tampoco culpes a María de esto. ¿Tampoco si la culpa? Karen, solo fue un desliz, ¿sí? No culpes a tu hermana de nada de esto. Ustedes son familia y si hay alguien que cometió el error, pues yo no debí haberme metido en esto. Lo siento, de verdad. Espero que algún momento puedas perdonarme. Sé que en este momento no quieres ni verme. No, ya, iré. Beltrán, cállate. No seas cínico. Por favor, arregla las cosas conmigo. Perdóname. Perdóname. ¿De verdad? Tienes el cinismo de pedirme perdón. ¿Por qué no pensaste en mí en el momento que dejaste seducir por mi novio? No pensaste en mí ni un momento. No te importó mi dolor. No te importó lo que yo pudiese sentir en algún momento. Así que no tienes mi perdón.